9 prendas que necesitas para vestir muy elegante en invierno. Queridas, muchas veces me preguntáis cómo puedo vestir bien, cómo puedo vestir de forma elegante en las temporadas más frías, y aquí os he traído una selección de 9 prendas para que tengáis en vuestro fondo de armario, que van a ser prendas bastante fáciles de conseguir además en tienda y que os van a durar muchos años porque son realmente atemporales. Son estas prendas claves que necesitáis para mantener un estilo realmente elegante durante las temporadas más frías. Así que sin más dilación, vamos a empezar. La primera prenda que necesitas para vestir muy elegante y sofisticada en las temporadas más frías son los abrigos de pelo. Os he traído aquí las prendas que yo personalmente utilizo, que más utilizo de mi armario para esta época, ¿vale? Este es un abrigo de pelo sintético de ASOS, lo compré hace años, ¿vale? La mayoría de cosas que os voy a enseñar no están ahora mismo en tienda, pero tendréis cosas similares si buscáis abrigo de pelo blanco. Seguro que encontráis algo. Y este abrigo es un abrigo súper, súper calentito. He descubierto que los abrigos de pelo son como una forma mucho más chic y mucho más elegante de mantener nuestro calor corporal intacto, que es como lo más difícil, y además vernos preciosas, ¿vale? Este año se llevan mucho los abrigos de pelo blanco. Este tiene también toques grises porque en las puntas del pelito tiene como estos tonos así más grisáceos, que tampoco me importa, pero a mí me encantaría tener un abrigo de pelo blanco, o sea, que se vea blanco, que se vea precioso. Y lo bueno de los abrigos de pelo sintético es que los puedes mojar y tampoco pasa nada, o sea, es decir, los puedes maltratar un poco y tampoco te da tanto cargo de conciencia como un abrigo de pelo normal. La siguiente prenda que necesitáis sí o sí, y esto sí que es un must have para el día a día, o sea, para una mujer elegante, y son las botas ecuestres. Estas yo me las he comprado en una tienda local de mi ciudad, o sea que no las vais a encontrar online, pero bueno, tampoco es que sean unas botas súper especiales ni que tengan nada del otro mundo, son unas botas ecuestres de piel normales de color negro, y tengo otras también en color camel que también me van genial con los looks que son un poquito más suavecitos, de colores más tiernos. Os aconsejo que tengáis estos pares de botas en diferentes colores porque para el día a día son una maravilla. Si en vuestra ciudad llueve, estas son las botas que necesitáis. Otro complemento importantísimo para vestir elegantes en invierno son los bolsos que sean de calidad. Si estáis empezando a subir de nivel, no solamente en vuestra vida diaria o en vuestras citas, sino vuestra apariencia también, necesitáis bolsos de marca de buena calidad, o si no son de marcas súper conocidas, da igual. Con bolsos de gama media, este es de Ralph Lauren, ¿vale? Que es un bolso súper clásico, es muy sencillo, pero es súper, súper elegante y lo utilizo muchísimo para mi día a día, para venir a trabajar. O sea, ahora mismo, o sea, mirad lo que tengo ahora mismo aquí dentro. El cargador del ordenador, o sea, lo utilizo todos los días básicamente. Tengo varios en diferentes tonos dependiendo del outfit que elija, así que también os recomiendo bolsos shoppers de calidad y también bolsos pequeñitos para ocasiones un poco más especiales, para vuestras citas románticas, para ir con vuestras amigas, ya sabéis, pero sí, necesitáis bolsos de gama media por lo menos. La siguiente prenda que necesitas en tu armario para ir elegante en invierno son los cuellos vueltos, ¿vale? Este es de Zara, en uno de mis colores favoritísimos, que entra dentro de mi paleta de color. Encima además es de manga 3/4, lo cual favorece muchísimo, acentúa la cintura, o sea que es ideal, la verdad, que si queréis un jerseycito bonito, este de Zara es ideal. Estos cuellos altos, ¿qué van a hacer? Nos van a permitir ir con menos capas de ropa porque son muy abrigaditos, nos dan mucho calorcito y además hacen que no tengamos que ponernos bufandas, lo cual nos quita mucho peso de los hombros porque ya de por sí los abrigos en invierno suelen ser más pesados. Por ejemplo, si llevas un abrigo de pelo como el que os he enseñado antes, ya de por sí es pesado, y si encima te tienes que poner una bufanda, te va a pesar más en los hombros, se te pueden cargar, te puede dar incluso dolor de cabeza. Así que los cuellos altos son una buenísima opción si queremos no llevar bufanda o no llevar cosas que nos tapen el cuello y que sean más pesadas. Si tenéis papada, también tener en cuenta que os la va a acentuar, así que quizás haceros un contouring bueno como el que me he hecho yo hoy
En la papada, pues también estaría bien, la verdad. En el punto número 5 de las prendas que necesitas para este invierno son los vestidos de punto. Estos son importantísimos si quieres verte femenina, si realmente quieres conservar esta esencia de feminidad, de sensualidad en tus temporadas más frías, en las temporadas más frías. Esto de verdad que es imprescindible, que tengas tus vestiditos de punto, y yo os puedo recomendar estos de Karen Millen. Me habéis visto con ellos en los últimos dos vídeos, ¿vale? Este es en crema y este es en negro. Son estos vestidos con escote barco que quedan súper sensuales, súper, súper bonitos. Yo los utilizo eso para quedadas, para cenas, para ocasiones un poquito más especiales o para grabaros a vosotras también. Me encantan, me hacen sentir súper sexy, súper femenina, y de verdad que os los recomiendo. Sexta prenda que necesitas para vestir súper elegante en invierno, y es los conjuntitos de bucle. Es verdad que son conjuntos quizás un poco más preppies. No tenéis por qué compraros tampoco un conjunto. Con que os compréis, por ejemplo, una americana de bucle bonita, o sea, es más que suficiente. Lo único que recordar, para que este tejido se vea bonito, el bucle no puede estar muy suelto. Como podéis ver, yo cuando toco esto, el tejido no se mueve mucho, lo que son las puntadas estas no están demasiado sueltas, ¿vale? Lo cual hace que el tejido se vea más compacto y que además envejezca mucho mejor. Esto es lo único que tenéis que tener en cuenta con el bucle. Además, siempre me aseguro de que estas chaquetas y estas faldas no tengan como pelitos que salen hacia afuera, porque ahora también se lleva mucho como el bucle un poco despeluchado al final de las costuras, lo cual me parece que le quita mucha elegancia al conjunto, le da como un aspecto más usado, lo cual no me gusta para nada. Así que estas serían como los tips que yo os daría en cuanto al bucle. Pero sí, o sea, las temporadas de otoño e invierno son las temporadas del bucle, del tweed, así que utilizarlo porque son elegantísimos. Prenda número 7 que necesitas en tu armario sí o sí para ir vestida elegante en invierno son las bufandas, ¿vale? Si no quieres utilizar cuellos altos, obviamente vas a necesitar proteger tu garganta, sobre todo si tienes un cuello de cisne como el mío. Te recomiendo dos tipos de bufandas. Bueno, el tipo de bufanda va a ser siempre la misma, ¿vale? Siempre vamos a querer una bufanda finita, que no sea excesivamente gruesa, porque ya sé que protegen muchísimo del frío estas bufandas que parecen mantas, pero no quedan elegantes. Yo os recomiendo las bufandas que son un poquito más finitas, y os las recomiendo o bien en tonos lisos. Yo tengo esta en tono crema y luego otra en negro. Y luego, si no, también os recomiendo las bufanditas que tengan el estampado tipo Burberry, o si os podéis comprar una Burberry, pues estupendo, chicas, porque son buenísimas y os van a durar toda la vida. Pero si no, hay muchísimas que tienen estampados similares, que quedan también muy elegantes por asociación cultural, quedan como más caras que otras bufandas que quizás que tengan otros estampados random que no se interesan. Prenda número 8 que necesitas también si quieres vestir elegante en invierno es, como no, el trench coat. Este tipo de abrigos son ideales para los climas más húmedos, invernales. Necesitáis algo que os proteja y que sea impermeable, así que un trench coat siempre es una buena opción. Este que tengo aquí es de Morgan de Toy, una de mis marcas favoritas también de ropa, que es súper asequible y además es súper elegante y bonita, así que un trench coat es un must have. No es ningún misterio, pero lo tenía que decir y lo tenía que poner en este vídeo, obviamente. Y punto número 9 para ir elegantes en invierno, la prenda que necesitáis son los plumíferos con cinturón en la cintura, ¿vale? Esto es una prenda imprescindible para todas aquellas que seáis muy frioleras. Yo entiendo que, por ejemplo, una persona que tiene muchísimo frío, llevar un trench coat no es suficiente, ¿vale? Porque no es abrigo suficiente, porque los trench coat no suelen ser abrigados, suelen ser más para la lluvia. Y por ello necesitáis un abrigo que de verdad os abrigue, que de verdad os haga sentir muy calentitas. Este que tengo es de Uterqüe,
Uterqüe ya no existe, por desgracia, así que no sabría deciros dónde encontrar un abrigo similar. Creo que en Guess tienen abrigos que se parecen un poco, aunque no son tan chic como este, porque este me encanta realmente, o sea, yo voy casi todos los días en invierno con este abrigo. Eso sí, no sé si os lo recomiendo en un color tan clarito porque es el abrigo que más trabajo me da sin duda, o sea, solo llevo poniéndomelo unas cuantas veces y ya está. Vamos, o sea, para echar a la lavadora. Así que chicas, hasta aquí la lista de prendas que necesitáis sí o sí para vuestro fondo de armario en invierno. Espero que os haya gustado. Estoy segura de que me habré dejado muchas prendas, que podéis dejarlas en comentarios para que todas aprendamos y para que todas sepamos cuáles son la utilidad de estas prendas nuevas que vais a proponer. No olvidéis de darle a like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y a las membresías si todavía no estáis suscritas. Y os dejo por aquí el siguiente vídeo que tenéis que ver de mi canal. Nos vemos como siempre el domingo que viene. ¡Agur!